Y bueno, pues tenemos vía telefónica para platicarnos acerca del petróleo, nuestro especialista, el máster en administración de negocios, ingeniero químico, Ramsés Pech Razo, especialista en temas energéticos del Punto Crítico. Ramsés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada. ¿Dónde diste el grito de independencia? ¿Dónde andas ahorita? Aquí en Villahermosa andamos. Oye, qué bueno, ahora sí no te agarramos en otro país, ¿eh? No, sí, ahora sí. Oye, bueno, pues nos gustaría preguntarte el día de hoy, Ramsés Pech, gracias por tomarnos la llamada, repito, ¿Estados Unidos el próximo rival petrolero para México? Sí, así es como lo están poniendo, en el sentido de que se van a liberar las exportaciones de Estados Unidos de los crudos que estaban desde 1973, que había la restricción, y hoy el dato que nos acaban de informar, lo de la Fed, que no va a aumentar las tasas de interés también. Oye, el negocio del petróleo no está en la exportación de hidrocarburos, sino en la transformación, ¿eso es correcto? Sí, por ejemplo, Arabia Saudita acaba de tener ya hace 2 años inauguró 2 refinerías, y ahorita de pasar de 800 mil barriles que estaba refinando, y está refinando 2.9. Países como China y los países asiáticos están utilizando la mayor cantidad de refinación, por lo tanto lo que están haciendo es disminuyendo el número de petrolíferos que importan, como Arabia Saudita, y esto le va a dar un valor agregado para sus exportaciones. Ramsés, ¿cómo va la situación allá? Estados Unidos no se queda atrás, tiene una iniciativa para eliminar las restricciones a sus exportaciones. Platícanos acerca de este aspecto. Lo importante de la emisión de las restricciones que están eliminando es, por ejemplo, ahorita que vamos a tener lo que llamamos el SWAT con México, que va a ser el principal punto para que se puedan realizar las exportaciones, es el intercambio de crudo ligero, que es la parte de Shell Oil, sobre todo lo de Eagle Ford, que tiene una alta producción. En lo que es Shell Oil, están produciendo 5.4 millones de barriles diarios. ¿Esto qué les va a dar? Un respiro para poder sacar esos barriles a refinerías que necesitan, como en México, para poder eliminar la cantidad de partes por millón de azufre. Por ejemplo, en nuestro país, el 42% de nuestras refinerías producen gasolinas con azufre y requieren materia prima que no contenga tanta cantidad de azufre, como podrían ser el crudo que se produce en la parte de Eagle Ford. Oye, y a la economía nacional, a México, ¿qué es lo que le conviene en este aspecto? Lo que le convendría es ponernos a revaluar. Ya Pemex ya nos acaba, ya, bueno, hace varios años ya nos estaba informando, y con el nuevo presupuesto que tiene en 2016, Pemex se va a concentrar en la parte de exploración y producción, y la otra empresa productiva subsidiaria que resultó, que es la de Pemex Perforación y Servicios, que van a ser las que van a sustentar la vida de Pemex. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las refinerías? Bueno, estamos viendo que estamos importando una mayor cantidad de gasolinas, y el gobierno, la política que va a tener en 2016-2017 va a estar en función del IEPS, o el impuesto que se va a agregar, ya sea a las gasolinas que se producen en el país o las que se importen en el 2017 con la liberación que se vaya a tener del mercado. Oye, con esos cambios que está llevando a cabo la política de Estados Unidos, ¿cómo nos va a impactar a nosotros en México? A nosotros nos va a impactar un poco ahorita en la parte de la macroeconomía en cuanto a el balance comercial, porque nuestro balance comercial está en función de lo que estamos importando de productos de manufactura para hacer las exportaciones de lo que produzcamos. Y ahorita en la parte de manufactura estamos siendo líderes en las construcciones de carros, y una gran parte de nuestras exportaciones dependemos todavía un poco del crudo. Entonces nuestra balanza comercial vamos a tener que tener mucho cuidado en cuánto importamos y cuánto exportamos, y el tipo de cambio. Aunque la inflación esté controlada, el tipo de cambio es el que nos puede pegar a todos nosotros. Oye, y actualmente el vecino del norte, ¿a quién puede exportar petróleo crudo? A lo que está haciendo, lo que tiene Estados Unidos, no está exportando. Tiene la restricción desde 1973 y espero que en noviembre ya tengan la liberación. Lo único que hacen con Canadá es que intercambian hidrocarburo, crudo pesado que les da Canadá, y Estados Unidos les devuelve derivados de hidrocarburos. El segundo que sería nuestro país, México, con los 100 mil barriles que se pueden hacer, y otros países que tienen ellos que son de sus aliados, pero Estados Unidos todavía no ha hecho la venta de exportación. La diferencia que tiene Estados Unidos, que acuérdate que el crudo es por las compañías privadas, y en nuestro país, de acuerdo a la reforma energética, el único que tiene para la comercialización o ceder los derechos para comercialización es la nación. Correcto. Oye, pues, con una última pregunta, si se junta la producción de petróleo con la de otros combustibles líquidos como el gas natural o el biodiesel, Estados Unidos se convertirá prácticamente en el productor energético más grande del mundo, ¿no? Tanto de exportación como de transformación, porque ellos tienen casi el 22% de toda la refinación y casi tienen como el 30% de petroquímica a nivel mundial.
Entonces, eso no está, eso va a ser un buen aliciente para Estados Unidos. Por arriba de Arabia Saudita, de Rusia estaría, ¿no? Sí, acuérdate que Rusia es el primer productor de hidrocarburos, pero no tiene tanta transformación como en Estados Unidos. Oye, Ramsés, pues muchas gracias por asesorarnos en estos temas energéticos. Estaremos muy al pendiente de cómo va esta situación. Muchas gracias por habernos tomado la llamada en esta tarde. Bueno, buena tarde y bueno, feliz día de asueto que tenemos hoy en día. Feliz día de asueto allá hasta Villahermosa, Tabasco. Un fuerte abrazo. Gracias, cuídense. Es nuestro máster en Administración de Negocios, el ingeniero químico Ramsés Pech Razo, que estaba, como usted puede ver, totalmente empapado de estos temas energéticos. Aquí en El Punto Crítico constantemente nos está asesorando cómo va la situación.